Buenos días a todos. We want to welcome you to April's Parent-Led Coffee Chat. My name is Jasmine Velasco, for those of you that I have not had the pleasure of meeting. And I'm joined by my colleague, Fauna Blanco. And we both work as parent and family engagement specialists, and we're happy that you're here with us this morning. Please note that this session will be delivered in Spanish by our parent leaders with English interpretation by Ms. Ruby Valdivia. So we also kindly ask, if you haven't done so already, if you can please put your first and last name in the chat. Every name will be entered in a drawing at the end of today's session. Bienvenidos al café y charla del mes de abril, dirigida por nuestros padres líderes. Mi nombre es Jasmine Velasco. Para aquellos que no he tenido el placer de conocer, y me acompaña mi colega Fauna Blanco. Ambas trabajamos como especialistas en participación de padres y familias y estamos felices de que estén aquí con nosotros. Tengan en cuenta que esta sesión se impartirá en español con interpretación al inglés por nuestra intérprete Ruby Valdivia. Les pedimos amablemente que comparta su nombre y apellido en el chat. Todos los nombres se inscribirán en una rifa para un premio especial al final de esta sesión. And also, we have a reminder, please note that this meeting will be recorded and the video will be available for viewing onto our YouTube channel. If you haven't searched the YouTube channel, you may search for it by typing LUSD Parent and Family Engagement YouTube, or we're going to share the link also in the chat. You can also click on that link where we store all the different presentations that we host. Además, un breve recordatorio, tengan en cuenta que esta reunión se grabará y el video estará disponible para su visualización en nuestro canal de YouTube. Puede buscar LUSD Parent and Family Engagement en YouTube para hacer, para acceder al canal, o pueden hacer clic en el enlace compartido para poder acceder, y ahí es en donde van a encontrar todos los talleres que hemos llevado a cabo durante todo este año. And in order for us to facilitate a more effective and pleasant workshop, we would like to share some norms that will help us during our time together today. We ask that you please mute your microphone when you're not sharing or participating. Second, feel free to turn off your video camera if you prefer, but also we would love to see your faces. If you're able to do so, you can turn on your video camera. And lastly, we do ask for your patience in case we have any issues with technology today. And as a reminder, while our presenters are presenting, we do ask that we respect each other's opinions, one speaker at a time so we can get to hear everyone, to actively participate. And most importantly, also maintain confidentiality when sharing experiences. We do ask you to not use the names of children, parents, or staff. Y para que podamos facilitar un taller o llevar un taller más ameno, nos gustaría compartir algunas normas que nos ayudarán durante nuestro tiempo juntos. En primer lugar, les pedimos que silencien su micrófono haciendo clic en el botón de silencio cuando no estemos compartiendo. Segundo, siéntase libre de apagar su cámara de video si así lo prefiere. Y finalmente, les pedimos paciencia por si tenemos algún problema técnico. Al igual, recuerden que durante nuestro tiempo juntos hay que respetar las opiniones ajenas. Cuando nos expresemos, que solamente sea una persona a la vez, estar en el momento, participar activamente y sobre todo mantener la confidencialidad cuando compartan experiencias. No utilicemos los nombres de los niños, los padres o el personal, por favor. Okay. And we hope that we all can agree to those norms. You can give me a smile, a thumbs up, or just type it in the chat. Espero que todos estemos de acuerdo con estas normas. Me pueden poner una carita feliz o solamente dejarme saber en el chat. And without further ado, we would like to introduce and hand off today's microphone to our guest presenters. We have two parent leaders that are going to be sharing with you today. And these are parent volunteers who have been volunteering their time over the years, who just want to share information with other families in our community. So today we have Ms. Julia Gonzalez and Ms. Veronica Brizuela, who will be sharing with you this morning alongside with the team. Y sin más preámbulos, nos gustaría pasar el micrófono a nuestras presentadoras invitadas y padres líderes que compartirán el tema de hoy. Y hoy tendremos a Ms. Julia Gonzalez y a Ms. Veronica Brizuela. Bienvenidas. So if Ms. Julia is here, or Ms. Brizuela, adelante. Sí.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos. Pues hoy estamos aquí otra vez, ¿verdad? En Café y Charlas. Y pues esto es un placer porque de esta manera nos estamos reuniendo como familias y estas charlas son presentadas por padres para padres. Nuestra charla de hoy será Aprendiendo y Evaluando una Nueva Era. Así es que les doy la más cordial bienvenida. Es un placer tenerlos a todos aquí. Sabemos que es difícil encontrar tiempo en nuestras vidas tan ocupadas para participar en los talleres. Agradecemos que se hayan tomado verdaderamente el tiempo para estar aquí. Hoy hablaremos sobre los estándares de aprendizaje y exámenes estatales y cómo las familias ayudan a que los hijos estén mejor preparados. Good morning, everyone. I am Julia Gonzalez. Today we are here again in our coffee chats, and this is a pleasure because we are coming together as families. These chats are presented by parents for parents. I know that it is very hectic to find time in our busy schedules, but I do appreciate you being here and taking the time to accompany us today. It's a pleasure having you all here. I know that it can be really hard to find time in our busy days, lives to come participate in workshops and events, and we do appreciate you taking the time to be here. Today we will be talking about the academic standards and state exams and how families can best support children so that they are better prepared. Y bueno, quiero hablarles un poquito de mi historia, ¿verdad? Soy parte del grupo de madres líderes voluntarias. Tengo 4 hijos. Y pues ahora mis nietos es la nueva generación que son parte de este distrito. Gracias. I am part of the parent leader group. I have 4 children, and now my grandchildren are a part of the new generation to come. Y pues sin más preámbulos, como decimos, le cedo el micrófono a mi compañera, la señora Verónica Brizuela. And without further ado, I would like to hand off the mic to my partner, co-presenter, Ms. Verónica Brizuela. Buenos días. Como ya lo dijeron, mi nombre es Verónica Brizuela y formo parte de estas mamás, pues más que líder, somos mamás comprometidas en llevar información a otros padres, ¿verdad? Que para nosotros información muy esencial para poder ayudar en ese camino de la educación a nuestros hijos. Yo tengo un niño también ya en el 9 y una niña en el 7, entonces ya unos teenager y pues un gran reto en este momento. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos permitido de compartir este tiempo con cada una de ustedes y con cada uno de ustedes. Gracias. Good morning, everyone. My name is Verónica Brizuela. We as parents are more than leaders. We are engaged parents, and I have a student in 9th grade and 7th grade. Thank you for being here and sharing the space and moment with us today. Y bueno, pues ya tienen listo su café. Creo que debe de estar ahí a su lado, ¿verdad? Su compañero, porque vamos a entrar en nuestra serie de café y charlas. El propósito del café y charlas es brindarles a los padres y miembros de la familia la oportunidad de conectarse, aprender, obtener un conocimiento, conectarse y obtener un conocimiento. Es muy importante que nosotros como familias podamos navegar en el sistema, aprendamos a navegar en el sistema de los Estados Unidos y conocer los diferentes niveles de participación de los padres y familias y la forma en que puedan participar en la educación de sus hijos. So, I want to dive into what the purpose of Coffee Chat series is. And the purpose of the Coffee Chats is basically to provide parents and family members with an opportunity to connect, learn, and gain awareness, and learn how to navigate the United States educational system, so to speak. Gracias. Sí, puede pasar el siguiente, por favor. Y bueno, pues como dijimos, somos parte de una comunidad y hoy vamos a entrar haciendo una actividad, ¿verdad? El objetivo de las charlas
como dijimos, no es solo comprender mejor el sistema educativo de Estados Unidos, sino también construir un sentido de la comunidad con otros padres y cuidadores. Dentro del distrito, una forma de construir un sentido de comunidad es conociéndonos unos a otros para hacer eso. Esto los involucrará, los llevaremos a una actividad el día de hoy. Así es que prepárense porque ahorita vamos a hacer una actividad. So we're going to start off today with a community builder, and I want you to know that we are a part of a community, and today it's not only about learning how to navigate the educational system, but rather creating those relationships between parents and creating that sense of community. So let's head off and start off with our community builder, and here we go. Así es que, bueno, les vamos a dar un minuto para esta actividad. Y por favor, les vamos a pedir que busquen un objeto. Ya empiecen a ver alrededor de su casa, del lugar donde ustedes se sienten. Y bueno, pues ahí va. Ahorita les vamos a dar un minuto para que encuentren un objeto color café. Así es que tienen un minuto para poder encontrar este objeto. So we're going to be starting off, and I'm going to ask of you to please look for an item around your house or around your surroundings that is brown, a brown item that you have at home. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Alguien ya encontró el objeto? A ver, la señora Irma Arroyo, ¿qué tiene ahí? Abra su micrófono. Miss Irma Arroyo, open your mic, please. Mi café, buenos días a todas. Un placer de volverla a ver, Miss González. Mis felicitaciones siempre para usted. Tengo mi café y tengo mis almendras. My coffee. Good morning to everyone. It's always a pleasure seeing you all, Miss González. Highest regards. I have my coffee and my almonds. Wow, mira, muy bien preparada la señora Arroyo. Platíqueme un poquito cómo usted desarrolla en la mañana. Le voy a dar un minuto, un poquito cómo usted se prepara su café y luego por qué tiene las almendras ahí a la mano. Wow, Ms. Arroyo, she is very well prepared. I'm going to give you a minute so that you can tell us how you prepare your coffee and why you have your almonds there next to you. So feel free to dive in. Okay, mi círculo que tengo de que se me ha hecho una rutina tocante al sistema que estamos viviendo para que no me agarre estrés. Me voy a caminar. Ahorita llegué ahogándome, que yo creo que me vieron echándome aire. Llegué ahogándome para conectarme. Llego en lo que ustedes entran, me doy 5 minutos, me preparo mi café y este es mi desayuno. Porque ya bajé 17 libras y no me quiero subir. Energía. Emoción máxima. Sí, felicidades. So this has become a regular thing. My routine is, for me to avoid stress, I go out for a walk. And as you could see, maybe that you noticed, I came back and logged into the meeting and I was huffing and puffing because I was tired and out of breath. But before the coffee chat begins, I prepare my coffee and I've actually lost 17 pounds and I don't want to go back up again. So I try to keep that routine going. Bueno, pues muchas gracias por compartir y la felicito. Gracias por sus palabras. ¿Alguien más le gustaría compartir? Gracias. Thank you so much for sharing. I congratulate you. Is there anyone else who would like to open the mic and share? Nadie. Bueno. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Going to the next slide. Y pues quiero pedirles, por favor, que si pueden observar estas fotos, ¿verdad? Tenemos 5 fotos ahí. Y en esas fotos va a haber hay una parte donde dice antes y ahora.
si les gustaría, a alguien le gustaría compartir qué es lo que están viendo en estas fotos. Okay, so what we see here on the slide are going to be a couple of pictures. So I want you to take a look at these pictures and tell me or share with me what you see between then and now. A ver, la señora Arroyo. Ms. Arroyo. Sí, nuevamente, ¿verdad? Gracias. Para mí, el sistema es de como era antes, que teníamos presenciales nuestras clases y cómo ha cambiado la diferencia hasta hoy día. Ahorita es virtual y antes era presencial. Sí, cuando éramos presenciales, hasta los alumnos éramos más, más comunicativos, éramos más socializaban más con la maestra, se aprendía más, sí. Y ahorita virtualmente habemos estudiantes que se quedan dormidos. Lo digo por mi nieto. Se queda dormido y el maestro está hable en la asistencia y es muy grande la diferencia. Sí. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que ya poco a poco nos vamos abriendo para hacer esto presencial, porque lo digo por mí, que es mejor que aprendamos virtualmente viéndonos, aprendo yo más, porque ya de por sí estoy ciega y aquí voy a quedar más. Muy bien. Gracias, señora Arroyo, por compartirnos. So, for me, the system is how it used, for me, the depiction of this, of these pictures is how it used to be before, that schooling used to be in person and how much things have changed now that we are in a pandemic. To this day, meaning we have distance learning, and before students used to engage more with their teachers, and there are students that sometimes fall asleep. And I only mention this because of my grandson, but aside from that, I am very happy that we are going back in person, gradually going back in person, and just getting a sense of normalcy. We also have some input from the chat as well, if we can read it to the team. Al igual tenemos comentarios en el chat, Ms. Julia, si gusta que se los leamos. Sí, por favor, adelante. Ms. Mariana Flores comenta que antes usaban libros y ahora se usa la computadora. Ms. Yari Soto comenta que antes era manual, escrito, pizarrón, y ahora todo pura tecnología. Y Ms. María Pérez comenta que sí, todo era manual y ahora todo es la tecnología. So we're going to cover a couple of comments that we have in the chat. This is from Mariana Flores. Before we used to use books, and now we use computers. Yari Soto mentioned that before everything was manual, written, and we would have a whiteboard, and now everything is purely technology. Maria Perez said, everything used to be manual, and now it's pure technology. ¿Alguien más le gustaría compartirnos? Is there anyone else who would like to open the mic and share? Bueno, pues qué importante es ahora, ¿verdad? Cómo nosotros saber cómo fuimos nosotros evaluados, qué aprendimos y qué aprendimos como estudiantes en nuestra era, ¿verdad? Y ahora en la nueva era, pues nuestros hijos están aprendiendo y siendo evaluados, como dijeron, de diferente manera. Ahora ya con tanta tecnología y como dijo Miss Arroyo, es a uno, bueno, en lo personal se le hace a uno más fácil presencial, porque dentro de lo que es la tecnología, pues nos lleva a más. Aprendemos de diferente manera y también es algo que los expertos están diciendo que estamos adelantados 3 años, 5 años adelantados en la tecnología. Así es que, pues estamos en la nueva era. So, how important it is that we look back and think of how we were evaluated during our times and what we learned in our times, and to see this
comparison in how our children are currently being evaluated differently with so much technology, and experts have mentioned that we are 3 to 5 years ahead of our technology. Gracias. La siguiente, Diana, por favor. Y bueno, la meta del taller de hoy es aprender cómo las familias pueden apoyar a los estudiantes con el aprendizaje de los estándares estatales básicos comunes y evaluaciones estatales anuales. So the goal for today's workshop is going to be learning how families can support students with learning of Common Core State Standards and annual state assessments. La siguiente, por favor. ¿A alguien le gustaría, vamos a ver esta reflexión, a alguien le gustaría leer, ayudarnos a leer? Is there anyone who would like to volunteer and read the quotes that we have up on the screen? Go ahead. La educación no es el aprendizaje de los hechos. Es más bien el entrenamiento de la mente para pensar. Albert Einstein. So education is not the learning of facts. It's rather the training of the mind to think. Albert Einstein. En silencio, Julia. Perdón. Mantenga este mensaje, ¿verdad? Esta reflexión a la vanguardia, ya que se relaciona con lo que se discutirá durante la sesión. Pero antes de esto, ¿alguien le gustaría compartir brevemente? So I want you to keep this message in mind because it relates to what we will be covering during our session. Is there anyone here who would like to open their mic and share? Julia, compartir de que lo que dice la educación no es el aprendizaje de los hechos. Es más bien el entendimiento, la mente para pensar. ¿De eso? Sí, sí, de eso. Pues es lo que dice aquí, que el aprendizaje no son los hechos, es más bien un entendimiento para uno pensar y para actuar y relacionarse con las demás personas. Así lo entiendo yo. Es lo que yo entiendo, que eso es más bien para que la mente piense y se relacione con diferentes personas. Esa es la educación. Ahí también pueden entrar como los valores. Eso pienso, es mi pensar, ¿eh? Ahí también pueden entrar los valores. Los valores, por ejemplo, con permiso, gracias. Yo pienso, es muy particular. Porque estamos hablando de educación, de aprendizaje. Gracias. We had a comment from Ms. María Jesús de Castelo. She said learning isn't only facts, but rather the implementation for us to think and how we relate to others. And this can also tie into values, but this is just my personal opinion. ¿Y alguien más le gustaría compartir? IG Barragán. Adelante. Sí, solo de pensar, la palabra de pensar es como procesar información, ¿no? Sí. Solo quería aportar esto. We had a comment from IT Barragan, and she said that the word to think is to process information, and I just wanted to add that to the quote that we just read. Y bueno, pues tiene dos palabras muy importantes, ¿no? El aprendizaje y también el entrenamiento de la mente. Así es que quédense con esas dos palabras muy, muy claves, y pasamos a la siguiente. So as two very important words, and they are going to be learning and the training of the mind. And these are going to be key words that I want you to keep in mind throughout the rest, throughout our entire coffee chat. Sorry. Y bueno, como dijimos anteriormente, vamos a entrar. Si ven, pueden ver la foto, que el cerebro tiene todo esto para procesar.
Y en este momento vamos a entrar en cuáles son los estándares estatales básicos y comunes. So if you see the image, the brain has all of this to process, and in a bit we're going to jump in to see what are the common core state standards. ¿Qué conocimiento pueden compartir con nosotros acerca de lo que saben sobre los estándares estatales básicos comunes? ¿Qué se le viene a la mente cuando escuchan estándares estatales comunes? ¿A alguien le gustaría compartirnos? So I do have a couple of questions for you. And my first question is, what can you share about the Common Core State Standards, about what they are with us? And the second question is, what comes to mind when you hear Common Core State Standards? Feel free to open your mic and share. Everyone is welcome. A ver, ¿alguien? Arcelia, ¿le gustaría compartir? Pues mire, ahorita termino de entrar. Bueno. Ok, no es con alcanza a escuchar nada moviendo el teléfono aquí. Está muy bien. Disculpe. ¿Alguien más? Está bien. ¿Alguien más le gustaría compartir? Is there anyone who would like to open the mic, their mic and share? A ver, la señora Irma Arroyo. Para mí los estándares estatales más básicos y comunes para mí viene siendo la educación que viene estatal, como viene el CAP, aprendes este inglés, sí, a donde se hacen los exámenes que estamos haciendo. Para mí esos son los estándares básicos y comunes del estado. Muy bien. ¿Alguien más le gustaría compartir? So we had a comment from Ms. Irma Arroyo, and she said that for her, the standards are education state-wise, of course, encompassing LCAP, English learners, and the exams that our students are currently taking, which is an amalgamation of the Common Core State Standards. And basically, that's what they are composed of. Bueno, si ya nadie más quiere compartir, recuerden que conforme vamos avanzando a la presentación, obtendremos una mejor comprensión de lo que son. La siguiente, por favor. If no one else wants to share, keep in mind that we are going to be acquiring a better understanding of what the Common Core State Standards are. Bueno, más centrados en preparar a los estudiantes para el éxito en la universidad y la carrera. Menos temas enseñados a fondo, enlace de temas entregados. Maestría sin misterio, escribiendo con evidencia, comprensión más profunda. So, more focused on preparing students for success in college and career. Fewer topics taught thoroughly. Topics link across grades. Mastery, no mystery, writing with evidence, deeper understanding. Y pues hablando de los estándares estatales básicos comunes, son un nuevo conjunto de estándares académicos adoptados en el año 2010. Los estándares están destinados a preparar a los estudiantes para la universidad y las carreras y para que sean más competitivos académicamente. Los nuevos estándares se enfocan en enseñar menos temas, pero más a fondo, como dice ahí, a través de todo el país. Por ejemplo, si su hijo se cambia de escuela a otra de las expectativas y los estándares de aprendizaje, ahora serían los mismos. Esto significa que la forma en que aprenden será igual, o que las actividades en el aula sean las mismas. Los maestros y las comunidades deciden sobre su propio plan de estudios, enlazando los temas a través de los grados, aprender conceptos para maestrías sin misterios, saber expresarse en evidencia, comprensión más profunda, requieren que los estudiantes vayan más allá de la superficie y apoyen al estudio profundo y la comprensión de conceptos y habilidades claves. So the Common Core State Standards are a new set of academic standards adopted in 2010. The standards were intended to prepare students for college and careers and to make students more academically competitive
The new standards focus on teaching fewer topics, but more in depth across all of the U.S. If your child moved from one school to another, the expectations and standards for learning would now be the same. This does not mean that the way they are taught will be the same, or that the activities in the classrooms will be the same, but teachers and local communities decide on their own curriculum, linking topics across all grades, learn concepts for mastery without mysteries, know how to express oneself with evidence, deeper understanding, require students to go beyond the surface and support in-depth study and understanding of key concepts and skills. Gracias. La siguiente, por favor. Y como decíamos, ahora veremos qué ha cambiado en las artes del lenguaje inglés. La siguiente, por favor. So now we're going to explore what has changed in English language arts. Y pues bueno, vemos que los cambios principales en artes lingüísticas son la complejidad, evidencia y conocimiento. La complejidad, los estudiantes deben leer y practicar textos complejos con lenguaje académico. La evidencia, los estudiantes deben poder responder, escribir y hablar sobre la información que leen basada en evidencia. El conocimiento, los estudiantes deben enriquecer su conocimiento a través de lecturas de no ficción que sean ricas en contenido. The shifts in language arts were in complexity, evidence, and knowledge. In complexity, students have to be able to practice regularly with complex text and its academic language. In regards to evidence, students have to be able to respond to reading, writing, and speaking in evidence from text, both literary and informational. In knowledge, students have to be able to build their knowledge through content-rich nonfiction. La siguiente, por favor. Y bueno, como hablábamos anteriormente, el camino anterior era diferente al camino nuevo, ¿verdad? Ya lo vimos, ya lo distinguimos. Vamos a hablar un poco de una historia, ¿verdad? Aquí, como dice, en ambas historias el personaje principal aprende. Así es que... por ejemplo, la letra A, pedir ayuda cuando la necesita, que la magia no puede resolver los problemas, a tener cuidado con las personas en las que confía, de que es importante tener un mejor amigo. En esta parte, si se fijan, están viendo letra A, letra B, letra C, letra D. De esta manera se identificaban las preguntas o ponían las preguntas para un examen. So as we previously mentioned, we evaluated the old and the new, and here we have the old and the new again. So we're going to be going over a story. In both stories, the main character learns A, to ask for help when he needs it, B, that magic cannot solve problems, C, to be careful about the people he trusts, D, that it is important to have one best friend. The old way is how we used to present these exams to our children, and on the right-hand side, we have the new way, how they are currently presented now. Así es que vamos a pensar ahorita, no sé, ¿alguien recuerda el cuento, verdad, la historia de la liebre y la tortuga? Para identificar un poco... cómo sería el anterior camino y el nuevo camino. Pues, ¿qué recordamos de la liebre y de la tortuga? Que, pues, la tortuga, la liebre emprendieron una carrera, ¿verdad? Y que la liebre estaba muy contenta porque ella dijo, yo voy a ganar. Y la tortuga, pues, muy confiada también. Una que iba a ganar y la otra también. Cada quien sabía lo que tenía y lo que sentía. So I don't know if this reminds you of the tortoise and the hare. They embarked on a run and the hare was happy because it was going to win, but they were both happy in their own way because their assumption for both of them was that they were going to win.
I don't know if you recall that story. Y pues en el camino anterior solamente pudiéramos decir si este sería un examen que se estuviera haciendo a los estudiantes. En el camino anterior sería elegir la A o la B, ¿verdad? Que esto llevaría a, la tortuga perdió y la liebre ganó. So on the previous path or on the previous presentation of these exams, we would only be able to choose, we would only be choosing A or B, the tortoise won and the hare lost. But now it's posed differently. So, entonces, en el nuevo camino, como si se fijan, está la parte donde se analiza y también explicaría más a fondo lo que es la historia y también se suma la comprensión. Y de esa manera es como ahora en el nuevo camino requiere que los estudiantes demuestren su conocimiento más profundo respondiendo por escrito a preguntas abiertas y también respaldando su respuesta con evidencia al texto. So in the new path, we have a section in which we analyze and go into depth in regards to the story. The new way is asking students to elaborate on their response and support their response with evidence from the text. Y bueno, la siguiente, por favor. ¿Cómo puede ayudar a su hijo en artes lingüísticas? Estas son algunas ideas para apoyar a sus hijos en artes de lenguaje en inglés en el hogar. Cuando haga preguntas específicas a su hijo sobre lo que lee. Cuando lean sus hijos, involucren a sus hijos en conversaciones sobre lo que están leyendo y leyendo, haciendo preguntas específicas sobre la lectura. So my question to you is, how can you help your child in language arts? Well, ask your child specific questions about what they read. Involucre a sus hijos en textos de no ficción. Esto es algo muy importante. Ofrézcale múltiples oportunidades, participar en la lectura, especialmente en los textos informativos, biografía, ficción, no ficción, historias, pasatiempos. De esta manera, su hijo irá viendo, aprendiendo más sobre cómo, qué es lo no ficción. Ask your child to, pardon me, encourage your child to increase her stamina and develop her critical thinking skills. Encourage children to not give up while solving problems, build resilience and develop their critical thinking skills. Don't give them the answers, rather ask them to think differently of ways they can solve the problems and just go involve them in the activity and the passages. Y pues bueno, si anime a su hijo a investigar temas de interés utilizando múltiples recursos, eso es algo muy importante, ¿no? Que los niños pregunten sobre diferentes conceptos y sientan curiosidad por ciertos temas. Anímelos a investigar por sus propias preguntas haciendo una búsqueda en el web, como decíamos, en la nueva era, leyendo artículos de noticias o libros que les ayuden a encontrar nueva información. Also, encourage your child to research topics of interest using multiple resources, whether it be on Google or reading more upon whatever subject interests them. Just encourage them to seek information and get that wealth of knowledge. Julia, la señora Elizabeth Gudiño tiene la mano levantada. Sí, bueno, ahorita déjame terminar y luego le voy a dar el espacio para que comparta. Okay. Involucre a su hijo en la lectura de pasajes de paso a paso y hacer la actividad. Pida a su hijo las instrucciones. Que siga las instrucciones, ¿no? ¿Verdad? Es, por ejemplo, cuando un niño va a hacer una figura de Lego o si usted le encuentra alguna pieza que va a ir paso a paso,
Y en estos ejercicios, en estos juegos o simplemente cuando uno va a armar un mueble, ¿verdad? Uno tiene que ir paso a paso o como dice, hacerlo tú mismo. A esto es a lo que hoy les invitamos y que involucre a sus hijos en estas actividades. Gracias. And last but not least, we also encourage you to involve your child in reading how-to passages and actually doing the activity, going with them step by step, obviously not giving them the answers, but rather helping them and kind of giving them that push they need in order for them to be able to find the answers. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, a ver quién le gusta, quién quería compartir. A ver, Elizabeth, por favor. Sí, adelante, ahora sí. Elizabeth, no te escuchamos. A ver, ¿alguien más? Mientras Elizabeth se acomoda. Is there anyone else who would like to open their mic and share? Bueno, creo que no. Y pues bueno, esta es la primera parte. Ahora le cedo el micrófono a la señora, mi compañera Verónica Brizuela. Gracias. This was the first section. Now, without further ado, I'm going to hand off the floor to Ms. Verónica Brizuela. Gracias, Julia. Bueno, como ya lo vimos que hubo cambios en el lenguaje académico de inglés, ¿verdad? También vieron la importancia de ver cambios, de hacer cambios en matemáticas, y ahorita vamos a mirar cuáles son esos cambios. Thank you, Julia. As we previously saw, there were changes that were applied to the language arts section, and now we're going to see how the shifts in mathematics have come to be. Gracias. Bueno, lo que es matemáticas, también vieron tres áreas muy importantes, ¿verdad? Ellos quisieron hacer el enfoque, cambios principales es el enfoque, pues el aprendizaje con los estudiantes que se enfoca en menos temas, pero con mayor contenido. Ahora nuestros estudiantes están viendo más a fondo cada tema que se le presenta, cada información, para que ellos puedan entender, porque antes pasaban de lección a lección, no sé, tenían que cumplir un cierto currículum, ¿verdad? Cierto tiempo, y pasaban lección a lección. Ahora no, ahora se están enfocando que los niños aprendan, ¿verdad? Que razonen. Eso significa que están más enfocados en cada área de matemáticas. Gracias. The main changes in mathematics are focus, coherence, and rigor. Focus is going to be basically student learning has a greater focus on fewer topics. Coherence, student learning is connected across grades as students can build new understanding on foundations built in previous years. And rigor refers to the authentic and deep mastery of mathematical concepts. Without making mathematics more difficult, students must understand math concepts rather than just knowing how to get by or just get the answer, perform procedures fluently in regards to speed and accuracy, and of course, apply mathematics to real world situations. Gracias. Bueno, al enfocarse, vieron la necesidad de que esa enseñanza fuera coherente, que entre cada tema, cada unidad, cada elemento de matemáticas que se fuera aprendiendo, tuviera esa coherencia, esa conexión, que no la semana pasada vieron cierto tema de suma, sino que todo conlleva a esa coherencia, a esa conexión, ese escaloncito de que nuestros hijos aprendieron algo, pero sigue esa base y van subiendo poco a poco, sino que no se pierde la conexión de la esencia que comenzaron a estudiar. Ms. Ruby. By focusing, we learned how these topics were coherent and just evaluating how all of these mathematical concepts tie in and to not lose the coherence of how it is that we are going to be applying these
topics in regards to new mathematical concepts. Bueno, también tiene que ser muy riguroso. Esta palabra se oye un poquito fuertecita, pero quiere decir riguroso, quiere decir que sea exacto, más minucioso, más explicadito, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que tengan nuestros estudiantes ese dominio para poder entender y aplicar esas matemáticas, ¿verdad? Los estudiantes deben aprender los conceptos, más que las reglas, más que el aprendérselos de memoria, tienen que entender los conceptos matemáticos al obtener una respuesta. It also has to be rigorous, and by saying that, they mean that there's a need for our students to dominate the concepts, learn, not only learn, but also be able to apply and understand why these concepts help you to get to the answer that you got to. Sí. Aquí dentro del rigor se también hacen mención en que se realicen esos procedimientos de los ejercicios con fluidez, rapidez y mucha precisión. Eso es lo que se está buscando ahora con el enfoque y esa coherencia, esa conexión entre toda la información que le están dando a nuestros alumnos desde el pre-kinder, kinder y hasta la high school, ¿verdad? Y les están invitando o les están dando a ver a nuestros estudiantes cómo aplicar estas situaciones, eso que están ellos adquiriendo nuevo de matemáticas, ponerlo en un contexto simple y entendible para cuando ellos tengan que explicarlo. So within rigor, we also make sure that our students perform procedures fluently, of course, with speed and accuracy, and are able to apply these mathematical concepts to real world life situations. Gracias, mi Ruby. No sé si hasta ahorita alguien tenga un comentario o alguna pregunta. Is there anyone who has a comment, any questions that they would like to make? Please feel free to open your mic or type in the chat. Gracias. Sabemos que muchas de nuestras mamás que están aquí acompañándonos tienen mucho conocimiento de todo esto. Y si tienen algo que aportar, pues bienvenidas, muchas gracias. We know that a lot of our parents currently here within this coffee chat have a lot of knowledge, and we would love for you to share that wealth of knowledge. So if you would like to open your mic or if you would like to share in the chat, please, you're always more than welcome. Siguiente. Bueno, como mirábamos también en el idioma inglés, también en matemáticas tenemos una comparación aquí de cómo era la enseñanza anteriormente, ahora el camino nuevo, ¿verdad? A base de los nuevos estándares comunes, como ya nos comentaba la señora Julia, ¿verdad? Si vemos el ejemplo, las matemáticas tradicionales o las que se usaban anteriormente, se trataba solamente de obtener el resultado, ¿verdad? Aquí vemos una suma que nada más te dice cuánto es 29 más 17, se hace la respuesta y hasta ahí vemos que está bien, la calificaba el maestro y todo estaba perfecto. So what we see here is going to be a comparison of the old and the new. Before, when we would apply the old, we would only do the math problem and just make sure that we got the answer, for example, adding 29 and 17. But if we move on to the new way, we're actually going to be understanding where it is that their answer comes from. And it's not just about getting the correct answer anymore, but rather understanding the concept fully and being able to apply it efficiently. Gracias. Mientras que vemos en el ejemplo que tenemos a nuestra mano derecha, si se fijan, ahí es donde ya aplica lo que viene siendo la coherencia y el rigor, ¿verdad? Como decíamos anteriormente. Vemos aquí cómo uno de los estudiantes, si se fijan en el ejemplo, él identifica que tiene
rápidamente tiene tres decenas, ¿verdad? Si se fijan, ahí lo encierra en un circulito que parece una carita. Tiene tres decenas y luego después desglosa que tenía 16 unidades, ¿verdad? Pero fíjense cómo es la complejidad y cómo es el rigor. Cómo ese niño pensó en este ejemplo que al 29, si el 17 le presta uno, hace tres decenas. Ahí el estudiante está demostrando cómo hizo para llegar a ese resultado. Primero, tres decenas, después desglosa cuántas unidades me sobraron, 16, pero después identifica que si circula o cuenta otros 10, hace otra decena. Entonces, abajito está la suma de las tres decenas, que son 30 unidades, más la decena que él descubrió, que son 10 unidades, más las 6 unidades que le sobró. Entonces llega el resultado 46. Mi Ruby. If you look at the right-hand side, we can see coherence and rigor being applied in these mathematical equations. And as we observe these math problems, I'd like you to observe that the student is showing a step-by-step of how they acquired their answers. So, si vemos la diferencia, anteriormente solamente buscábamos la respuesta, era todo, y calificaban los maestros y hasta ahí todo estaba bien. Pero ahora lo que se le pide al estudiante es, demuéstrame cómo llegaste a este resultado. No nada más dame el resultado, sino demuéstrame tú cómo desglosaste este ejercicio. If we look at the answer, if we look at the previous way, the teacher was only requesting for the answer, but now if we take a look at the new ways, the teachers are requesting for students to show the step-by-step of how they acquire their answer, and in doing so, they're demonstrating their understanding of the concept, of the mathematical concept that they're going or currently applying. Gracias. Yo mirando estos ejemplos, de verdad, los invito a todos los papás a ponernos en los zapatos de nuestros hijos y ayudarlos, bueno, siempre los ayudamos, ¿verdad? Pero a enfocarnos un poquito más y pues a buscarle ayuda si en caso que necesiten, ¿verdad? So taking a look at these examples, I urge parents to step in and support their children because sometimes our children do have doubts. Have questions, and it's nice to have someone to walk you through or just show you the way step by step, because it isn't always easy or it isn't always a walk in the park, and it's good to have someone with whom you can walk through these steps, mathematical and applying the mathematical concepts as well. Gracias. ¿Nadie tiene algún comentario? Is there anyone who has a comment? Please feel free to type in the chat, open your mic. Bueno, gracias. La siguiente. Tenemos aquí unas sugerencias de cómo puede ayudar a su hijo en las matemáticas. La primera dice, ayude a su hijo a practicar sus operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Ya que, pues, la mayoría de nosotros sabemos que estas son el cimiento de unas buenas matemáticas, ¿verdad? Esta es la base para que nuestros hijos hagan bien en las matemáticas en el transcurso de su educación. So how can you help your child in mathematics? Well, you help your child practice their addition, subtraction, multiplication, and division facts. And in doing so, with the majority of us, we know that this is a foundation for our children to thrive in mathematics. Sí, y algo muy importante es, pues nosotros de papá, ¿verdad? Hacerlas divertidas, que no las hagamos aburridas o a veces más que nada como tediosas, ¿verdad? Sino que nuestros hijos, o más bien nosotros, compartir con ellos de forma alegre, de forma divertida, de forma constructiva. Also, something very important for us as parents is to make math enjoyable instead of being tedious, and making sure that
we make it a very fun experience for our children to experience. Gracias. Anime a su hijo a aumentar su resistencia y desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico. Esto se refiere mucho, pues, alentarlo, ¿verdad? Alentarlo a no darse por vencido mientras está aprendiendo esas matemáticas. A tener esa fuerza de voluntad, esas ganas de no rendirse, sino que seguir adelante. Que si ahora no entendí, pues buscar esa alternativa, nosotros como papás también, esa alternativa, esa ayuda para nuestros hijos a que lleguen a entenderlo y no estén frustrados. So, encourage your child to build stamina, develop their critical thinking skills. This refers a lot to encouraging your child while they are learning mathematics and instill in them having the willpower to keep on striving when it comes to understanding these mathematical concepts and letting them know that if they didn't understand with a certain approach, it is most likely that they're going to be able to understand using a different or applying a different approach. Sí. Y cuando decimos su pensamiento crítico, pues nos más bien es una invitación a nosotros como papás, ¿verdad? A veces le hacemos la pregunta, no sé, cuánto es, depende del grado, ¿verdad? Pero un niño del primero, segundo, le podemos preguntar cuánto es 5 + 2, ¿verdad? Y en ese momento el niño se confunde. Entonces, nosotros como papás, que tengan ese apoyo de que desarrollen ese pensamiento crítico y cómo, pues, dejándoles que ellos encuentren la respuesta, no darle rápido a nosotros la respuesta, o simplemente que a veces el niño está pensando, está imaginándose ese ejercicio en la cabeza y nosotros lo interrumpimos diciéndole, ay, pues es 5 × 2, 10, ¿verdad? Esa es una manera de cortarle ese pensamiento que él está creciendo, ese pensamiento crítico. Entonces, esa más que nada es una invitación a nosotros de papás para darles ese tiempecito a los niños. De esa forma, nosotros les vamos a ayudar de verdad significativamente. When we mention their critical thinking, and we as parents are there to support, we have to make sure they are able to develop their critical thinking skills on their own and allow them or allow your child to find the answers on their own, because sometimes when we're helping your children do math equations, we become impatient and we say, there, it's five. But instead of losing our patience, we have to just stay calm and collected and allow for them to find the answers on their own. And this is going to benefit them greatly because it's going to exercise their critical thinking skills. Sí, gracias. También pida que su hijo piense en sus matemáticas en voz alta, ¿verdad? Como ya lo decíamos antes, muchos niños aprenden o muchos aprendemos de manera repetitiva, ¿verdad? Entonces, darles ese tiempo, ¿no? De que estamos hablando, por decir, de niños de elemental. Entonces, puede uno ponerse a la par con ellos y estar 5 × 2, 10, 5 × 5 o 25. Permitirles ese tiempo a nuestros hijos de que ellos también tengan esa confianza de decirlo en voz alta y que tengan la confianza de que nadie los va a criticar, más que nada, ¿verdad? Para que ellos tengan ese pensamiento crítico y no vayan sino adelante en lugar de para atrás. Ask your child to apply their math knowledge to real-world scenarios. And in doing so, you're going to ask your child to think about their math out loud. Encourage your child to illustrate the math they were thinking in their head and share it out loud. Gracias. Y pregúntele a su hijo invite a su hijo que aplique los conocimientos matemáticos a escenarios del mundo real. Esto más que nada, pues hablando de niños de elemental, ¿verdad? Podemos, cuando vamos al supermercado, por ejemplo, que voy a comprar jitomates y está cada libra a $1.
Entonces podemos hacerle esa pregunta al niño. Si yo compro 2 libras, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Verdad? Eso dependiendo del grado del niño. So ask your child to apply their mathematical knowledge in regards to real world scenarios. For example, how to duplicate a recipe or calculate the discount of a purchase. But speaking in regards to elementary kids, if I am going to the store and I'm going to buy tomatoes, I'm going to ask my child, if 1 pound of tomatoes is, I don't know, $1.50, how much will I be paying if I buy 2 pounds? So make sure that you involve your child and teach them how it is that they're able to apply their mathematical skills in a real world scenario. Sí, y eso es dependiendo del grado, ¿verdad? Porque ya ahorita los niños, los que ya están en la high school, en la middle school, ya ellos ya tienen hasta aplicaciones, ya analizan cuando vamos a hacer una compra. Por ejemplo, hace unos días fuimos a comprar unos zapatos y ya saben cómo discernir ese descuento. Ah, no, pues me cuesta $60, pero tiene el 15 de descuento, y rápido ellos se enfocan ya en la diferencia, ¿no? De lo que iba a pagar, pero con el descuento, ¿cuánto? Entonces, es una manera de que todo esto, todas las matemáticas, todo el conocimiento lo lleven al mundo real, porque en realidad, pues así va a ser ya cuando ellos se gradúen de la high school. And this is all in regards to their age. I mean, you're not going to be posing the same mathematical questions to your child, because every single grade differs. A couple of days ago, we went to buy some shoes and my children were able to figure out how much they'd be paying with the discount applied. And this was perfect because it's a way for them to be able to apply math to real life situations or real life world scenarios. Gracias. Esto es de matemáticas. No sé si alguien tenga un comentario, alguna pregunta, algo que aportar. I don't know if there's anyone who has a comment, a question. Please feel free to open your mic or type in the chat. Sí, Benito, buenos días. Si me permites, me encanta eso, como lo mencionas. Cómo nosotros tenemos que invitar a nuestros niños, ¿verdad? Yo, en mi caso, con nuestras 2 hijas, lo que hacíamos era, una, que eran bien preguntonas, pero lo bueno era que tuvimos la paciencia para no limitarlos, ¿verdad? Tuvimos esa paciencia, nos los llevábamos a la marqueta y igual, les decíamos, ok, saca la cuenta, si tú quieres comprar esto, ¿cuánto es lo que pagarías? Si vamos a pagar esto, ¿cuántas libras? O todo eso. Cosas que ya nos pedían, le decíamos, ok, si tú me sacas la cuenta, ¿cuánto es lo que pagaríamos? Y en su alcancía, ellas iban haciendo la cuenta, ¿cuánto era lo que les hacía falta? Entonces, sí, invitarlos, motivar a nuestros hijos para que ellos mismos vayan desarrollando. Toda esta manera de Common Core es esa manera, cómo les ayudan a que no nada más saquen una respuesta como calculadoras, sino que los invitan a reflexionar, a pensar más, ¿verdad? Y eso es lo que creo yo que de la manera que aprenden, no nada más como por consecuencia, como anteriormente las tablas que las contaban como cancioncita, repetitivo, 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 sino que les hacen reflexionar más, indagar más, y ver cómo el porqué de las respuestas, ¿verdad? Es algo maravilloso. Sí, sí, sí. Gracias. Excelente presentación, Benito, Julia. Felicidades. Gracias. We have a comment from Ms. Alma Betancourt. Good morning. I love how you mentioned this, that we have to involve our children and guide them in a sense as to how to apply these mathematical concepts in real life. We personally, with both of our daughters, we would often invite them to figure out how much they'd be paying. And Common Core isn't only about finding an answer, but rather how to exercise your critical thinking skills and think more into depth when you're going to be applying these mathematical concepts. Gracias, Mar. Creo que también teníamos a Ms. Jesús de Castelo. Castelo. No, nada más simplemente que de verdad es muy interesante lo que están dando
ahí pues mis amigas, las dos las conozco, gracias a Dios, pero es cierto todo eso. Yo con mi hijo también he batallado un poco, pero trabajando con él cada día, ahí vamos más o menos, y qué bueno que están dando esto, pues lo hubieran dado antes, porque el examen ya lo hicieron, lo hubieran dado antes, a lo mejor hubiera agarrado herramientas para poder hablar con mi hijo y ayudarlo un poco, pero ahorita pues ya pasó el examen, pero para la próxima, voy a tomar en cuenta todos esos consejos y que dieron, pues, porque son muy prácticos y en verdad tengo que ponerlos en práctica para que mi hijo, porque mi hijo es aprendiz de inglés todavía. Y por eso estaba poniendo mucha atención y darle las gracias a las dos, porque en verdad se sacan un 10 muy bien explicado, gracias a Julia y a Vero. A las dos tengo el gusto de conocerlas, pues en verdad qué bien, muchas gracias. Gracias. We had a comment from Ms. María Jesús de Castelo. I only wanted to add that this is very interesting what you're presenting. I have struggled with my child in regards to mathematics and these tips and comparisons of how we used to apply the old way and the new way are very interesting and very practical because my child is still an English learner. And it's important for us to be able to apply the tips that you have all shared here, but they've already taken the exam. So I kind of wish the presentation would have been a bit earlier or sooner before they had taken their exam in order for me to be able to help them with those tips. But regardless, I want to thank Julia and Veronica for doing such a wonderful job and imparting all this information to us. Thank you. Bueno, gracias, Miss Castelo. Ahorita vamos a no sé a qué examen se refería Miss Castelo, pero de cualquier forma, ahorita vamos a ver por qué sí tiene razón ella, porque conozco que su hijo está en el grado 9. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se conecta lo que ella comentó. No, pues, oiga, pero el examen ese del PAC, el que digo yo que ya pasaron. Sí. Entonces, ahorita estamos hablando de los estándares comunes. El ECPAC es específicamente para los niños aprendices de inglés. Sí. Uh-huh. Es un poquito independiente de este examen que vamos a hablar ahorita. Pero lo que me gustó fueron todas las herramientas que dieron, porque también ahí con ellos también les dan que escritura, les dan para que reflexionen. Lo primero que dio Julia, eso también estuvo muy interesante y creo que eso está bien porque analizaron, reflexionaron y todo eso lo hacen ellos en el examen. Por eso dice que ya pasó. Gracias. Sí, ese es el ELPAC, que es uno específicamente para aprendices de inglés, pero pues todo va caminando de la mano, ¿verdad? Porque todo se enfoca en los estándares estatales comunes. Y ahorita lo que vamos a hablar es del otro nuevo examen, ¿verdad? Como las personas expertas que se juntaron específicamente a formular estos estándares estatales comunes, pues se vieron en la necesidad de también hacer un nuevo sistema de evaluación, ¿verdad? Partiendo de esos estándares comunes. I wanted to understand what Ms. Castelo was mentioning in regards to the state exams, but she was referring to LPAC, and how our students are able to take the exam and what exactly is presented to them. What was the old way, what was the new way, but the tips that they were presenting here today would have been very beneficial had this been presented previously to the LPAC. So I just want to thank you for all the information. I did find it handy. And then now we're going to be observing the new standards, new assessment system. Let's explore what state assessments are used to measure our children's learning. The experts that formulated these common standards found themselves in the need to be able to evaluate our children more effectively. Gracias. Siguiente, por favor. La nueva evaluación que desarrollaron a partir de los Common Core fue el examen ESVAC, ¿verdad? Que es el Smarter Balances, como es muy conocido. Este examen es una prueba que se hace cada año,
pero muy específicamente entre los grados de 3 al 8 y el grado 11. A estos grados se le aplica este examen cada año, ¿verdad? Aquí en nuestro distrito nos ponen como una ventana que va a ser en el mes de mayo. Específicamente la fecha no la tenemos, pero invitamos a cada uno de los papás y más bien también que pasen información que estos exámenes se aplican en mayo aquí en nuestro distrito. Que se pongan en contacto con la escuela, ¿verdad? Que hablen a su escuela o que visiten su escuela y pregunten sobre este examen que se va a llevar a cabo en mayo para que les den las fechas, porque sabemos que algunos ya de nuestros estudiantes, ya los teenagers, pues no nos dan esa información, ¿verdad? A veces estamos desconectadas, pero es muy importante que sepamos esa fecha, porque como lo hemos visto en temas anteriores, para que estén listos para darles su desayuno, para que se duerman temprano, despertarlos temprano, para eso es esta invitación. What is Smarter Balance, better known as SBAC? So end of year test, the LUSD window is in May. It's computer adaptive format, accessible to all students. It measures skill students' need for success after high school. And our district window for these tests is in May. I would like for you to know that each school will share the calendar with the exact dates for you to set aside. And it is very important that we keep these dates in mind because we want to make sure that our students are very well rested, they've had a hearty breakfast, and are ready to take this exam and are just feel prepared to be able to take this and encouraged. Gracias. Este examen, SBAC, es un formato adaptativo de computadora, ¿verdad? Como ya lo mirábamos con nuestra compañera Julia, que antes era manual, nomás llenar a veces burbujitas o escoger el A, B, C o D, o 1, 2 o 3. Ahora es en computadora y es adaptativo, quiere decir, va midiendo el aprendizaje del estudiante. El estudiante lee un artículo, por ejemplo, en artes lingüísticas, lee un artículo y le hace una pregunta específica. Si ese estudiante contesta de manera acertada, le pone otra pregunta un poquito más, no sé si decirlo de manera complicada, pero un poquito más rigurosa. Y así sucesivamente, si él va contestando perfecto, le va aumentando su nivel de complejidad en ese examen. So now the exams are a computer adaptive format. The difficulty of the questions is adjusted based on the answers students are giving, and it measures the students' abilities. And if they answer correctly, the more correctly they answer, the more difficult the questions are going to be posed, so to speak. Así es. Por eso se dice que es adaptativo y es accesible a todos los estudiantes. Esto quiere decir que cada uno de los estudiantes tiene tanto el derecho pues, como la obligación, si se puede decir así, de hacer este examen. Ningún niño en el distrito escolar de Lynwood está exento o lo dejan fuera de tomar esta evaluación, ¿verdad? Porque como ya lo mirábamos, pues es una evaluación estatal, más que nada, ¿verdad? Y es muy importante para que nosotros de papás o los mismos niños vean cómo van progresando y el distrito a su vez también toma estos datos para implementar diferentes programas o diferentes maneras de llevar la información o de impartir clases a nuestros estudiantes. So tests are tests that are accessible to all students, English learners, students with special needs, etc. Every student has the right and obligation to take this exam, and no child is exempt of this state evaluation. It is important for us as parents to see how our children are progressing, and in fact, they use all of the information or all of the data gathered from these exams to be able to put in place information or
interventions that are better going to prepare our children when this exam comes around. Gracias. Y por último dice, mide las habilidades que los estudiantes necesitan para tener éxito después de la escuela secundaria. Y pues más que medibles son, ¿cómo se podría decirlo de otra manera? Medibles quiere decir que son, más que medibles son los exámenes, una manera de ver qué tan preparado está el estudiante, qué tan preparado están nuestros hijos para llevar ese conocimiento a lo que ya es la vida real, ¿verdad? Porque sabemos que ya los que acaban la high school, pues la mayoría ya van preparados para la universidad. Entonces, es una forma de cómo miden esas habilidades y cómo invitan al estudiante a que desarrollen esas habilidades, ¿verdad? Porque le dan ese tiempo de razonar lo que leyeron, en este caso artes lingüísticas, les dan el tiempo de razonar lo que están leyendo y les dan el tiempo de cómo explicar eso que están leyendo. No nada más escogen una respuesta A, B o C, sino que ellos ya explican por qué están poniendo esa respuesta. Y eso es una manera de que los están preparando para ir ya al mundo, ¿verdad? De cómo ellos adquieren esas habilidades para cuando estén en el mundo real puedan dar una explicación clara y precisa y concisa de lo que ellos quieren informar. So measures the skills students need to be successful after high school. Measurable means the exams are a way to see how to prepare our students in regards to face the real world. And these exams measure, help our students develop these abilities. These exams give them the ability to reason and basically understand why it is that they chose the answer that they chose and attach and implement that reasoning according to the text. Supporting text. And for students in grade 11, these results are used by some universities in California to decide how ready students are for college level classes. So it's basically getting our students ready for the real life, for the real world, and for university or college. Y muy importante porque este examen pues nos ayuda a nosotros como papás, ¿verdad?, a identificar en dónde están nuestros hijos necesitando más ayuda y así poder tener la oportunidad de, pues de buscar esa ayuda, ¿verdad? Ya sería tutoría o no sé, en el, pues ahorita hay muchas maneras, ¿verdad? Pero eso, para eso también es muy importante nosotros tomar esos datos de ese examen y poder comprometernos con nuestros hijos para ayudarles a pues a sobrellevar, ¿verdad? Donde necesitan ayuda para que sobresalgan en esa área. This exam helps us identify as parents the areas of need for our child or our child has. And it is important that we take that data and commit ourselves to helping our children and getting them the resources that they need whenever they are struggling with something, a topic, or whatever it may be. Gracias. La siguiente. Bueno, aquí tenemos unos recursos, unos websites que los invitamos a cada uno de ustedes. Como ya lo dije antes, sabemos que muchas de las que nos están acompañando son muy activas, las conocemos, han estado involucradas desde el principio de los Common Core, pero es muy importante, ¿verdad?, recordarles que algo, lo poquito que aprendemos, lo que escuchemos, pues llevarlos a otros padres, ¿verdad? Entonces, las que gusten hacerle, tomar foto de estos websites, los invitamos a hacerlo, porque el primero dice guías de aprendizajes para grados específicos. Si nosotros nos metemos a ese website, a ese enlace, nos va a llevar, o más bien podemos buscar la información de cada grado de nuestros hijos específicamente. Si yo tengo un niño en el grado 7, pues voy y me meto en el grado 7 y a mí me va a dar las,
las guías específicas, o más bien en el estándar que tiene que estar mi hijo en ese grado. So, understanding your child's strengths and areas for improvement to better support them, we have a couple of websites here or resources that you can access. And the first one is going to be Great Specific Learning Guides. And basically what this is, you're going to click on the link. It'll take you to a website, and that website is going to specifically tell you or guide you towards the learning guides that your child is going to need according to the grade in which they are in. Gracias. En el enlace siguiente, dígame. Dice, bueno, también dice Miss Velasco que compartirán los enlaces por medio del canal de YouTube. Okay. And just an FYI, we're going to be sharing all of these resources and links via our YouTube channel. Thank you. Gracias. El segundo enlace es el Departamento de Educación de California. Y este enlace también nos puede llevar a, más bien nos puede enseñar a cómo, a aprender cómo leer el informe del examen ESVAC, ¿verdad? Para tenerlo nosotros un poquito más explicado. The included resources will take you to websites to learn how to read the ESVAC score report and available supporting resources. And in order for you to be able to read the ESVAC report, you would have to access the California Department of Education website, and it'll take you and guide you through how to better understand this report. Sí. El tercero es recursos para el desarrollo de habilidades. Ya después de que leímos o estamos al tanto de cómo va el progreso de nuestros hijos, pues aquí hay muchos recursos para que nos ayuden a seguir desarrollándolos. Pues aparte también en el áreas que son fuertes, ¿verdad? Pero específicamente en áreas que nuestros hijos necesiten ayuda, pues aquí vamos a encontrar muchas herramientas y por lo más importante que son gratis. And the next website is going to be Skill Building Resources. And after you read your child's score report on the site, you'll find topics your child can practice on with free online tools. Gracias. Y pues algo que a mí me pareció formidable y que yo en su momento lo hice con mi niño cuando estaba en el quinto, fue cuando yo me senté con él, es hacer una prueba de práctica para los estudiantes, precisamente para este examen ESVAC, que es pronto, es en mayo, no sabemos la fecha, ustedes como papás tienen que acercarse a las escuelas y preguntar, para los grados del 3 al 8 y el grado 11 específicamente. Y aquí es una prueba práctica. Ustedes se meten a este link y dependiendo del grado del niño, se meten a hacer este examen. Y de verdad que les cuento mi historia rapidito nomás. Cuando yo lo hice, validé los sentimientos de mi hijo, porque a veces vemos niños que van muy, muy angustiados, ¿verdad? Y aquí yo entendí por qué. Pero pues esas son las invitaciones para que visiten todos estos websites. Y que no nos asustemos, porque yo era una de las personas que miraba inglés y yo lo descartaba, ¿verdad? Ya decía, no, pues está en inglés. Pero no, hay que siempre pucharle al botoncito. Estos son, también están en español, que algo que me pareció muy importante y formidable. Entonces, la invitación está ahí para todos nuestros padres. Gracias. ¿Mi Ruby? Something that helped me a lot, and I did when my child was in fifth grade. We took an ESVAC prep exam, and it validated his feelings. And basically, if you take this, if the student practice tests are taken, it's going to be a simulation of what you are similarly going to encounter as a student when you take the ESVAC. And this is going to be available for students from third to eighth grade and 11th grade. And it's very encouraged that you and your child do take the practice exams, because it's going to better prepare your child for this exam. And by the time that they do get there, they're not going to be as nervous as they would have been, because they already know what to expect. And usually it's the fear of the unknown, and we stumble upon that. But when we prepare to succeed, everything turns out just the way it should be. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí lo de matemáticas. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta. I don't know if someone has a comment or a question.
no les queremos quitar mucho tiempo. Bueno, gracias. Por último, tenemos una reflexión, como siempre en cada taller, ¿verdad? Last but not least, we have a reflection. Quisiera invitar a alguien que la leyera en voz muy alta, porque creo que yo hablo muy despacio, ¿verdad? I would like for someone to open their mic, and please feel free to read the reflection. You are all more than welcome. ¿Yo lo hago? A ver, adelante. Por favor. ¿Qué hará de manera diferente mañana en base a lo que aprendió hoy? Bueno, so what will you do differently? What will you do differently tomorrow based on what you learned today? Más que reflexión, ¿verdad? Una pregunta que queremos llevárnosla de tarea, ¿verdad? Aquí en nuestra mente, ya si habemos alguna valiente, ¿verdad? La podemos escribir y ponerla en el refrigerador y cada día acordarnos y ir poniendo una cosita, ¿no? Que de qué puedo hacer diferente. Y pues no sé si alguien quiera compartir esta pregunta. ¿Qué hará de manera diferente mañana en base a lo que aprendió hoy? More than a reflection, it's a question and a reminder of how we could do things differently. So I don't know if anyone would like to open their mic and share what you will be doing differently tomorrow based on what you learned today. Bueno, la dejamos de tarea, ¿verdad? Pues esto sería todo por mi parte. Les quiero agradecer de otra vez por habernos permitido estar con nosotros y que ya no quiero robarles más tiempo, dijimos a las 11:30, ¿verdad? Y nada más eso, agradecerle e invitarlos a nuestra próxima charla que va a ser el próximo mes. Thank you everyone for being here. Thank you for holding the space for us to share this information with you. I appreciate you taking time out of your busy days to invest with us, and we really appreciate you. And we will see you in our next coffee and chat, which will be taking place April 12th. Muchas gracias. Pardon me, next month. May. Next month. Thank you. Muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos pronto. Hasta luego. Thank you bueno, to everyone queremos, for being here, and we will see you soon. Queremos agradecer al equipo que compartió esta información tan valiosa para nuestras familias. Esperamos que se hayan llevado información útil para poder apoyar a sus hijos con lo que vienen los exámenes. Ya vienen. Como solamente quería clarificar, si acabamos de terminar la etapa de los exámenes LPAC, que son para los estudiantes que son aprendices de inglés. Y el SBAC, ese es el examen que ya viene ahora en mayo, como dijeron nuestras compañeras, así es que los invitamos a que vayan buscando esas fechas, ya cuando las escuelas estén enviándoles a ustedes esa información. We want to thank the team for sharing this wealth of information with you. And yes, we have finished taking the LPAC, but we are now going to be preparing for the SBAC. And I'm pretty sure, well, I know, we know, that your schools will be sharing all this information with you when the date gets closer. So be on the lookout to get that information in regards to the SBAG. And what we would like to do is also just share some information in regards to the upcoming events. We invite you to save these dates in your calendars. We already sent this information to the school, so we hope that they're sharing it with all the families. On Thursday, April 6th, which is this week at 4:30 p.m., there's going to be a session to inform families on the California State Seal of Biliteracy, and this is going to be an in-person session. So please see the flyers that are sent out to the school sites for all the details. Y solamente quiero repasar nuestros próximos eventos en abril, que se llevarán a cabo en abril. El jueves 6 de abril llevaremos una sesión a cabo a las 4:30 y esta sesión será respecto a la información del sello de alfabetización bilingüe. Okay. Then on April 12, from 10 to 11:30, we have our digital coaches who are going to be sharing with you some information in regards to technology as well. Look out for that flyer. This one is going to be still held virtually. So we hope to see you then as well. Después de ello, llevaremos a cabo una sesión que se llevará a cabo el 12 de abril
de 10 a 11 y media de la mañana, y esta va a ser una serie de tecnología que será impartida por nuestros coaches digitales, y esta serie será virtual también. Bueno, esta serie será virtual, la previa será en persona. And our last session in April is on April 13th from 10 to 11. If you would love to give input on how we can just improve the programs and services for our students and families, we invite you to join the strategic planning meeting. It's going to be a virtual meeting. Again, all the details are in the flyers that we send out. So please feel free to explore all this information on the district's website, with your school site, so that you can have access to all the details and how you can join us. Y por último, pero no menos importante, llevaremos a cabo una sesión el 13 de abril, que cae en miércoles, de 10 a 11 de la mañana, y esto será respecto a una reunión de planificación estratégica con el equipo de Copérnico. Todos son bienvenidos y esperamos verlos ahí. And yes, this one is not on the slide, but I know our parent leaders mentioned it. The last coffee chat of the year is going to be in the month of May. So please join our parents for their last coffee chat. That's going to be presented by the team in May. So just look out for that information. Y no la incluimos aquí, pero nuestra última charla de café se llevará a cabo en mayo. Por favor, manténganse al tanto para recibir esa información, porque mandaremos los volantes y la información al respecto en breve. Okay. And I think it's time for our drawing. We have our raffles. We're raffling out a Starbucks gift card. So if you provided your name in the chat, your name was entered in this spinner. So good luck to all of you. Y ya es tiempo de nuestra rifa, así que les deseo la mejor de las suertes a todos y espero que ganen. And while Ms. Blanco's getting ready to do the spin the wheel, we also invite you to fill out the evaluation and give us your input. We would love to get all our input from our families to see how we can continue to improve our services for you. Y hemos compartido un enlace que lleva una encuesta adjunta. Les pedimos que por favor llenen esa encuesta, porque esa encuesta nos va a ayudar a nosotros poder mejorar o mejor calibrar los servicios que les ofrecemos. Okay, good luck. Buena suerte. Changuitos, changuitos, buena suerte. Miss Castelo. Oh, bravo. Enhorabuena. Felicidades, Miss Castelo. Ay, amigas, la vez pasada me lo saqué y no me lo mandaron. Dijeron que ¿no lo recibió? ¿Mande? Cheque su correo electrónico. A veces se va al spam o al junk mail. Ajá. Siempre chequen su junk mail. Ajá. Pero si no, se lo volvemos a mandar, porque tenemos ya el crédito ya está mandado. Pero chequen, bueno, si no. Pues yo te encargo, porque la vez pasada no me lo mandaron y ahora me lo saqué otra vez por segunda. Mire, qué suerte. Muy bien, qué bueno, Ms. Castelo. Ya le tocaba. Muchas gracias. Muchas gracias. Se lo mandamos nuevamente. Van a ser otros $5 adicionales. Muchas gracias. Y cheque su correo electrónico en el junk mail. Parece que no lo quiere, Yasmín. Está muy bien, yo lo checo y muchas gracias. Sí. Y que nos vemos en los próximos talleres. Gracias. Y si no se comunica con nosotros, ya sabe cómo comunicarse y arreglamos, lo de cualquier manera se arregla. Porque no muy queremos bien. Que se queden sin su cafecito. No. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias a las dos que nos dieron el taller, muy interesante, a Vero y a Julia. Gracias. Sí. Aquí están escuchándolas. Gracias por darles esas palabras de aliento. Bueno.